A todos y todas, hoy tengo para vosotros un vídeo nuevo. Después de mucho tiempo, os voy a contar un poco la historia actualmente. No solamente nos dedicamos a limpieza de tapicerías, alfombras, etc. Hemos ampliado la actividad y ahora, aparte de todas las tareas de limpieza, tenemos un taller de pintura. Y ¿por qué la pintura, vais a preguntar? Es algo que conozco mucho. En años anteriores estuve pintando, conozco el tema, el producto, y por la demanda que hay para realizar pintura, es pintura industrial. No pintamos coches, pintamos carrocerías industriales, cajas de carga, etc. Creo que poco a poco os voy a enseñar qué estamos haciendo, pero esto aparte ya de la limpieza. Entonces, ya tenéis la cosa clara por qué no he podido grabar vídeos sobre limpieza ni publicar nada, porque los últimos meses eran muy complicados. Hemos gastado mucho tiempo y dinero para desarrollar la nueva actividad y ya poco a poco vamos a entrar a normalidad e voy a intentar grabar los vídeos nuevos. Voy a empezar por tema de la maquinaria que estamos utilizando aquí en el taller, y luego ya poco a poco también me podéis poner en los comentarios qué queréis ver, qué os interesa, y poco a poco voy a intentar grabar los vídeos y publicarlos. De momento seguro que no va a ser posible publicar mucha cosa, porque gran cosa, por falta de tiempo, es la única razón. A mí me encanta preparar vídeos para vosotros. Seguimos teniendo más que 12.000 seguidores. Hay mucha gente muy activa que comenta, que nos escribe y tal. Y hay veces da pena que no podemos responder, porque el tiempo tenemos muy limitado. Pero poco a poco vamos a intentar mejorar, captar más suscriptores, porque con la nueva actividad entiendo que hay muchos temas que va a provocar que se une a nuestro canal más gente que le interesa el tema de pintura, tema de herramientas que se utiliza, utensilios, útiles y todo el rollo. Pues nada, pues vamos a empezar. Va a ser un vídeo súper cortito sobre alumbrado. En este caso tenemos unos focos de ScanGrid. Es una marca líder en este mundillo. Aquí tenemos un trípode ScanGrid de 2 metros y aquí tenemos dos focos. ¿Por qué estoy grabando sobre estos focos? Porque son muy interesantes, no son estándar. A ver, estos focos funcionan de batería. Este grande incluso tiene una batería integrada. Es una batería chiquitita que dura como una hora. Es una batería adicional que aguanta una hora con 1000 lumen. Muy poca cosa. Os voy a enseñar. A ver si puedo abrir esto. Este es modelo Nova 10. Es un pedazo de foco. Y como podéis observar, ahora mismo no tiene batería. ¿Vale? No tiene batería, pero no obstante, doy botón y funciona. Claro, funciona a lo mínimo, solamente en 10% de su potencia,
Y aquí está marcando que batería está a punto de agotarse. Aquí tenéis un puerto que podéis aprovechar para cargar, por ejemplo, vuestros móviles. Pues este es un plus, una batería que adicional que tiene este equipo. ¿Vale? Aquí tenemos encender, apagar, conexión Bluetooth. Existe una aplicación para manejar estos focos y nivel de carga de la batería, nivel de potencia, menos, más, no tiene más, y esto apagar, y aquí una tapa, ¿vale? Vale, esto sería grande, y aquí tenemos uno pequeño, con su ganchito correspondiente, ¿vale? Este pequeñito, muy pequeño. También se puede poner así. ¿Vale? ¿Por qué estoy hablando sobre estos focos? Porque son muy interesantes. Este, por lo que ya yo veo, no tiene batería integrada o está totalmente descargado, no lo sé. Pero también tiene un puerto USB donde podéis cargar su móvil. Y aquí se conectaría a la batería. ¿Vale? Ahora, lo interesante que tienen estos equipos. Para utilizar estos equipos no tenéis que comprar baterías especiales. ¿Por qué no hace falta? No hace falta comprar baterías especiales porque estos equipos tienen una serie de adaptadores. Yo para el taller he comprado tres porque estamos utilizando realmente tres tipos de baterías. Tengo Bosch Green, son baterías Bosch. Estas que tienen para maquinaria verde, que tenemos en casa, que no es gama profesional. Pues esto sería un adaptador. Os voy a enseñar cómo funciona esto. Adaptador, por aquí. ¿Vale? Y esta parte conectamos con la lámpara. Y ahora ya podemos encenderla. ¿Vale? Ya funciona. La propia batería está funcionando como un soporte. Ahora tengo la potencia a 100%. Esto sería un 10%, 25, 50, 75 y 100. Tiene potencia. Y aquí me está marcando, voy a apagar esto, me está marcando, no, tengo que encender. Aquí, encender, apagar. ¿Eh? Y aquí tenemos nivel de la batería. Ahora la batería está en 100%. ¿Vale? Y apagar. Aquí. Entonces, fijaos, tenemos un adaptador, para baterías Bosch no profesional, Bosch Green, Bosch Verde. Tengo otro adaptador para Bosch profesional de 18 voltios de toda la vida, por ejemplo con baterías ProCore, ¿vale? Igual, conecto, enchufo, y a ver si puedo encender. Ya tenemos, esta ya marca que tiene solamente un 80% de batería, no está lleno, ¿vale? Pues la ventaja es esta, que tenéis unas lámparas, unos focos nuevos y podéis disfrutar y aprovechar las baterías disponibles. Esto muy importante. Y aquí tengo otra, esta es para Milwaukee. Aquí no tengo batería Milwaukee, ¿eh? Tengo abajo en el taller. Pues tengo para Milwaukee, tengo para Bosch normal, de hogar, de casa, y tengo para Bosch profesional. Todos estos focos funcionan con estas baterías. En caso de Nova 10, este modelo es Nova 10. Abrimos. Funciona exactamente igual. Por ejemplo, con esta. Aquí tengo el adaptador para Bosch profesional, una batería de 4 amperios. Clico. Cerrar y encender.
igual. Ahora podéis ver, a ver si se ve bien. Nivel de batería, en este caso un 80%, y la potencia, un 10%. Subimos la potencia. Fijaos que qué pedazo de... Vamos, una barbaridad, ¿no? Una maravilla. Y aquí apaga. Y lo mismo. El mismo foco, abrimos la tapa, quitamos la batería y voy a utilizar esta. Bosch Green, que la mayoría de vosotros tiene en casa. Encender y mira, funciona. Batería 100%, la potencia 10%, 25, 50, 75 y 100. Un pedazo de foco, ¿vale? Para que sepáis. Y lo mismo que va a hacer con sale perfectamente. Esto así y así. Voy a probar con esta. Igual, al principio cuesta. Cerramos. Igual, funciona perfectamente. Vamos. Una verdadera maravilla. Una. Esto es un soporte, aquí lo tenéis, para trípode. Ahora vamos a entrar. Y esta también voy a encender para probarla. Esta tiene su propio ganchito. Chiquitita, tiene su propio ganchito. Voy a poner esta aquí. Encenderla. Perfecto. Fijaos. Y tenemos dos focos maravillosos, ¿eh? Maravillosos, ¿verdad? Vale, voy a apagar esto. Y eso también, porque es que voy a enseñar dos cosas. Primero, aquí tengo un soporte imán, con imán. A ver, para mirar si esto se está grabando o no. Sí. También, accesorio original, scan grip y tal. Perfecto. Y esto sería un soporte. Fijaos, es compatible con este foco grande y con otros punterillos más pequeños. Con el chiquitito no está compatible porque no tiene horquilla. Bueno, se podría utilizar esto. Va a ser así. Así sí se podría hacer. Pero en general, esto está pensado para utilizar este agujero que es para trípode. Por eso lleva el imán. Toda esta parte es imán. Es imán súper fuerte, he probado el otro día. Entonces aquí y ya está, y lo tenéis controlado, ¿vale? Esto es súper fuerte, esto es malo. Y nos queda enseñaros un trípode que me parece que es una locura. Está muy bien, ¿no? Me encanta este trípode, me encanta. Aquí tenemos las cajitas. Está nuevísimo, se ha estrenado. Aquí tenemos un tipo, ¿no? Es un tipo de calidad, sin duda ninguna. Es un tipo de mucha calidad, de muy buen aspecto. Vamos, esto va así, un pedazo de tuerca. Pero claro, hay que tener claro que las lámparas estas son pesadas, ¿eh? Aquí tenéis un botón push, pues presionar y ya podemos abrir. Voy a apoyar esto al suelo. Os digo que es un pedazo de trípode, ¿eh? Un pedazo de trípode. Por ejemplo, así, para que se ve. Voy a echar un vistazo. Sí, se ve perfectamente. Esto voy a bajar un poquito. Y ahora, con esto, pues aquí tenemos agujerito, ¿vale? Hay que pasar
sale un poquito. Este trípode, para que tengáis la cosa clara, merece la pena. Es un pedazo de trípode muy robusto. Me gusta. La verdad que me gusta. A ver si esta lámpara. Apretan bien. Así. Encender. Y ya está. Y lo tenemos. Una pasada. Esto es una pasada. El tema es que este foco Nova 10, que es lo más grande de la oferta, es súper pesado, ¿eh? Súper pesado. Con batería incluida, esto sí que pesa y bastante. Por eso tengo que mirar. No, no hay otra opción. Esto es tocar. Se apunta así, ya está. Pues ya os digo que no me gusta mucho este soporte, porque estoy viendo que se dobla, este, perdón. No digo que se va a romper, pero se dobla mucho, esto pesa un huevo y medio. Pues poner aquí un tornillo solo, no sé si es muy buena idea. Voy a investigar y os digo algo. Pero al principio, calidad de estos bicharacos, una pasada. Fijaos esto. Creo que es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Calidad super guay. Este debe ser. Lo tenemos. Trípode, soporte imán. Correspondientes conectores ya dentro. Batería. Y aquí tenemos uno que es Milwaukee, que tengo abajo en el taller, ya lo voy a enseñar. Pero funciona exactamente igual. Para tener esa cosa clara, esto es para decir ahora mismo. Tienen la oferta. Podéis conectar a su foco las baterías de Bosch, Bosch Green, DeWalt, Angel, Zeil, Fastool, Flex, Asset, Oikoki, Makita, Milwaukee, Grid Heat, Snap-on y Volt. Un montón, ¿no? Casi todo, todas las marcas que están disponibles podéis utilizar, de las baterías podéis utilizar con estos focos espectaculares de Scandic. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharme. Si tenéis preguntas, decidme en comentarios, dejar comentarios, dejar me gusta, suscribirnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós.